Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi MOBA. Saltó la partida, bienvenidos si os acabáis de suscribir al canal. Y si sois la gente habitual de siempre, un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos, amor, cariño y comprensión. Bueno, nueva partida, toca un español aquí. Bueno, cuidadito que tenemos un Johnson. Vamos a ver lo que podemos jugar aquí, pero... Vale, vamos a banear, Wanwan va a ser que no. Vamos a quitar a Brody. No sé por qué la gente le ha cogido tanto miedo a Wanwan. Vale, tirador asesino. Pues ya sé quién va a jugar la jungla y no voy a ser yo. Porque vengo a jugar una partida jungla en Wild Rift y vamos, estoy traumatizado. No quiero jugar jungla más en mi vida. Estoy traumatizado, necesito un psicólogo después de una partida así. Así que el primero parece que quiere jugar tanque, el otro quiere jugar show. Vamos a ver si el español no coge la ADC y me lo cojo yo. Y me escaqueo un poco de la jungla. Bloqueo Johnson. Uf, tú mismo. Madre mía, el ban de Johnson. Vale, siempre os digo que... el tema de la jungla es muy importante, lo tenéis que picar siempre, pero también, ojo, porque en muchas partidas os vais a encontrar que no vais a poder carrear ni con el jungla. Porque si vuestra duo lane es mala, una falla, va a morir 50.000 millones de veces. Y por mucho que les ganquéis, van a acabar perdiendo la línea, el TC, etc. Y es un efecto en cadena. ¿Qué juega este mago tirador? Voy a la línea media, yo me ocupo de la jungla, pues perfecto, show. Necesito un tanque, pues ya sé quién se va a papear el tanque. Mira, tiene 3.100 de MR Concussion, así que mira, Santas Pascuas. Y la buena Leslie, no puede faltar una Leslie, claro que no. Necesito un tanque, pues no voy a ser yo. Pues igual una Layla podría estar aquí bien. O Clean. No sé qué jugar, la verdad. En el último vídeo trajimos Leslie, hemos traído Hanabi también, hemos traído Granger. No nos quedan aquí muchos ADCs que jugar, pero puede que Clean, quizás. Hostia, Vendetta estaba open. Ah, yo a Time End Decision. No, jamás. Sí, los cojones. Cógete lo que quieres, vamos. No sé si me dice a mí, pero vamos. Lo del main tank se acabó. Me han invitado a no sé cuántas squads, me invitan no sé cuánta gente a jugar, pero quieren que juegue el tanque y me niego rotundamente. Bueno, un franco. Vamos a sacar aquí un buen clean. Lo jugué una vez con la cuenta Smurf cuando le hicieron reward, pero no lo jugué apenas. No sé si tengo 3 o 4 partidas con él, nada más. Quería coger Layla, pero viendo que tienen una... Bueno, Yulapulapu. Vamos a ponerle este emblema. Quería sacar Layla. Esta es clean, para mí es de las más guapas. Bueno, la nueva que le sacaron está guapa también, pero esta me encanta. La de pistolas y rosas. Vale, una cadita. Quería sacar una Layla, pero viendo que tienen Vendetta, Fasha, la Pulapu y todo eso, no es buena idea. Mejor Clean, que tiene un dash. Y la Will, pues ahora veremos, no lo tengo claro. Hace mucho que no juega Clean, entonces vamos a ver. Vamos aquí con un Purificar. Leslie, Minotauro, la Pulapu, Vendetta, Fasha. Tienen buen equipo. Nosotros no tenemos mal equipo, pero... tienen una mejor iniciación ellos que nosotros. Pero bueno, vamos allá. Vamos línea de oro con Clean. Vamos a experimentar. Ya hemos dicho que vamos a jugarlo todo aquí. Desde el mejor hasta el peor héroe. Pero bueno, ojo con Clean. No es uno de los héroes del meta. No es uno de los héroes favoritos de la gente. A la gente le gusta Leslie, le gusta Hanabi. No, a la gente no le gusta Clean. No entiendo el porqué. Quizás porque no es... No sé. Clean es un ADC súper potente. Y yo creo que la gente, si supiera realmente el potencial que tiene Clean, igual le daría por jugarlo. Pero obviamente no es un tirador igual que, por ejemplo, puede ser Leslie, Hanabi, todo esto es que ojo, que no es que no tenga rango. Lo que pasa es que Clean necesita jugar con la pasiva y jugar bastante distancia. Y sobre todo Clean necesita ítems. ¿Dónde está Franco? Pues nada.
Vale. ¿Por qué estoy solo aquí? Voy a intentar robar el cangrejito. Venga, gracias. Gracias por el servicio. Vuelvo otro día. No sé por qué estoy solo aquí, pero me da igual. La verdad es que es bastante fácil jugar a EC aquí en este MOBA, porque no tienes que hacer last hit ni nada, puedes jugar muy cómodo bajo torre. Van, insisten otra vez en el cangrejo, vamos a intentar robarlo otra vez. Op. Bueno, se lo ha llevado el aquí el amigo Paolo 12. Mientras no se lo lleve el Slay, perfecto. Voy a hacer batalla sin fin. Mira, la primera baja. Voy a hacer batalla sin fin porque he visto que voy a jugar aquí. No sé por qué. No sé qué cojones hace Franco en mid. Necesito un poco de robo de vida, por lo menos para lo que me curarme un poco de lo que me poke la Leslie. Entonces. Quizás esta build está bastante bien. Otra vez de que son tres y todo. Nada, fuera. Nada, tres ya es too much. Y nada. Que no me fío de la vendetta. Obviamente. Nada, es que me pueden matar fácilmente, bajo torre, tiene mucho daño. Llega Cadita. No, pero ¿por qué no está Franco aquí? Dios mío. Venga, Minotauro. Hasta luego, Paolo. Es que está muy bien, Clean, y la gente no lo juega. Vale, ahora sí que el cangrejito es mío. Sigue muriendo Chou. Está bastante mejorado con el cambio de la primera habilidad. Pero ya os digo, Clean es un ADC de late que necesita ítems. Luego en late es una barbaridad lo que mete Clean, pero... Don, Gang, Bo, Go, Top. Pues vale. Vas a ver si se hace la... Está la tortuga. Ojo, Minotauro. ¿Dónde va? Va, me matan. ¡Me matan! ¿No? ¡Uy! Pues yo no sé. Es que todas las partidas que me pilló la ADC me las trolean. La anterior sin tanque, esta también sin tanque, porque Franco es inexistente. Pero nada, tocará apañarse solo. Ahora ha subido Franco, vamos, gancho al aire. No me lo puedo creer. Voy a intentar llegar porque hay un festival. Ojo con Vendetta. Tampoco me la puedo jugar, no tengo bastante daño ahora. Vale, a ver si me deja el cangrejo. Gracias. Ya digo, simio mata a simio y simio roba a simio. Escapa Vendetta. Ah, no me llega el tiro. Minotauro aquí otra vez. Vamos a ver si viene Franco por lo menos a meterse por en medio, porque al final acabaré pendiendo la torre. Va, ¿dónde va Cadita? Es que estaba clarísimo que iban a venirle. No sé para qué se ha tirado. Qué pesadilla, tío. Tiene la ultimate. No sé dónde va Gusion. Un toque de vida. Bueno. Otro más. Ojo. Ha pillado Vendetta. Me van a acabar matando aquí. Demasiado daño. Mira, es que... Mira, oh, va. No sé ni por qué le he parado la bala después de ese cangrejo que me ha robado. Le he salvado la vida. Muere la Pulapu. Muere Fasha. Vale, bien. Parece que está más o menos empatada la partida, pero... si llegamos a late, lo tienen perdido. Contra Clean. Tienes hasta la tortuga arriba. Va a seguir presionando esta torre. Y ya veis que Clean realmente está muy bien. Tiene movilidad con ese dice, que está bastante bien. Han corregido el error de que no salta a paredes. Mete bastante con la primera habilidad. Y luego el tema también es saber jugar con la pasiva y con la ultimate. ¿Vale? Empieza a meter, pero no es suficiente. Estás aquí, lo sé yo. Fuera. O sea, se cree... Buah, me mata. Cojones. Que me van a hacer volver 20 millones de veces a base. Todo porque Franco no está aquí.
Buah, llega Cadita. No puedo pelear ahí. En fin. Imagino que están campeando en el arbusto. Vamos a hacer un vaquillo. Es que no puedo farmear bien si no viene. Está la vendetta todo eternamente en top. Está subiendo Fasha también. Muere el Gusion. Es que esto también es el riesgo de dejarle la jungla al random. Pero es que ya he llegado a la conclusión que no sé qué es peor, si dejarle la jungla o dejarle la EC. Vale, batalla sin fin. Cangrejito. Vale, para mí. Voy a ir farmeando como pueda y ya está. Ay, se para y todo. Vamos, Cadita. Muy lenta, Cadita. Vale. No voy mal realmente de oro. Lo que pasa es que no tengo asistencias. No me están dejando farmear. Pero bueno. Vamos a seguir farmeando aquí un poco. Y vamos a intentar tirar esta torre. Luego ya nos regruparemos con el equipo. Como ya he dicho, Clint no es un personaje de early. Es un ADC de late. Vendetta. Vale. Está dándose show por ahí. Voy a intentar llegar. Ojo. Ojo que hay un festival aquí. Venga la pulapu. Venga amigo Minotauro. Venga, fuera. Buah, está Leslie como no se pire. Empiezo a meter ya, no tengo suficiente daño. Pero ya se nota que empieza a meter. Ya os digo, no es difícil de jugar clean. Tampoco es de los ADCs. Bueno, a ver. No tiene ninguna dificultad, pero obviamente no es tan fácil como otros ADCs. Pero ya os digo, no tiene ninguna dificultad. Es de ley. Y esto cuando empezáis a tener ítems, empezáis a llegar a ley, esto mete, vamos. Además tiene muchísima distancia, ya os digo. Todo el potencial es la pasiva. Están dándose por ahí arriba. Así que me gustaría jugarlo más. Lo que pasa es que, como ya os he dicho, me cuesta mucho coger el ADC en las partidas. Déjame en paz. La gente se mata por jugar el ADC. No saben jugarlo, pero da igual. Es el rol más cómodo para jugar en la distancia y... Hay un festival aquí. Ojo, entra la pulapu con ultimate. Nah, no tengo daño aún. Ojo. Hay que matarlo antes de que cargue la ulti. Nada, se escapa. Ojo. Venga, hasta luego. Nada, se escapa la pulapu. Está Leslie ahí. Imagino esta Fasha también. Sí, está arriba. Pero ojo que como pille ítems. Bueno, un regalito de show, gracias. Regalo de cumpleaños. Llega Vendetta. Madre mía, Franco. Venga, hasta luego. 5-0-3. Yo digo, esto sería mucho más sencillo. La va a matar Gusion. Triple para Chou. Sería mucho más fácil si me hubieran ayudado un poquito en early a farmear, pero empieza a coger daño ya. Venga. Y Wipeout. Sale Fasha. Y esto... Bueno, no pueden finishear. Vamos a tirar esta torre. Vale, sube Cadita. Vale, mucho se tendría que torcer esta partida para perderla. Estoy empezando a pegar ya duro y no tengo apenas ítems. Os digo que Clean cuando tiene 4 ítems o así es una barbaridad lo que mete. Empieza a meter... Ah, no te la lleves. Empieza a meter ya, pero no... Vamos. Aquí van a hacer un Lord. Vamos a ver si viene la gente. Vale, parece que sí que entienden. Buen español. Simio escucha a Simio. Vale. Y no vienen a robarlo. Nada, esto es worthy.
Vale, está aquí el azul de ellos. Para mí. Venga. Ciertamente también estoy haciendo una build más de attack speed que de daño, ¿vale? Para poder. Porque como tienen asesinos, tiene la tiene vendetta, tiene la pulapu. Tengo que esquivar, necesito más velocidad de ataque. ¿Vale? Cuando juguéis ADCs contra equipos así, con asesinos, con. Que se vayan a meter entre vosotros. Necesitáis un poco más de yo que sé, versatilidad, velocidad de ataque. Vale, no podéis depender de pegar un solo golpe potente. Cuidado. ¡A qué mal se ha metido Minotauro! Ojo, la Pulapu Vengador. Quita. Fuera. Y no. Llega a los minions por arriba. Y por aquí. Venga. La han pillado a Faisa. Y nada, esto se va a acabar. Pues hasta aquí la partida. No ha dado tiempo de mucho más, de ver mucho más a Clean, pero ya habéis visto que estamos empezando a pegar duro y apenas teníamos la mitad de la build completa. Vale, ya os digo, Clean mete muchísimo. Soy leyenda 706, vamos a... Ahí está el rico MVP, como no puede ser de otra manera. Y ya lo veis, faltan aquí aún dos ítems potentacos para reventar a esta gente. Ahora veis, 32% de daño, y eso que no hemos participado en early, si no hubiera sido un 40 o más. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta partida, espero vuestros comentarios, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos, y nos vemos en el siguiente vídeo.